cuarentena para mí ha tenido varias etapas. Primero fue la de la esperanza, la de, bueno, ya voy a poder retomar las clases, ya voy a poder retomar los ensayos. Yo estaba muy ilusionada porque íbamos a reponer la obra sufrida, Viva la Vida, en el CELSIT. Los ensayos estaban muy avanzados. Yo en el interín, digamos, me fui a la India, así que cuando volví del viaje, bueno, empezó todo este periplo acuarentenado. Pero bueno, como justamente venía de la India, donde tenía como un reservorio de bienestar y de alegría, dije, bueno, tengo resto para esperar, ¿no? Después apareció la impaciencia. Esto cuando se termina, esto cuando podremos salir, esto se está haciendo muy largo. Bueno, cuando apareció la impaciencia, apareció la idea como de reinventarse, de proponer algo que en vez de estar esperando, accionar. Y así fue como que empecé a dar clases. Al principio no quería dar clases, estaba como muy, muy carmelita descalza, como digo yo. Estaba como saboreando el claustro. Y bueno, cuando empecé con las clases, y empecé con las clases de técnica y también creativas, y bueno, ahí realmente me cambió el humor, me cambió la perspectiva. Y no solo eso, sino que también encontré como una nueva herramienta que me parece muy interesante, que de hecho creo de que la voy a tomar también para bueno, cuando podamos volver a la normalidad. Y también le encontré como muchas cosas interesantes a esta cosa de el trabajo con la pantalla, el trabajo con el detalle, los distintos puntos de vista, la perspectiva. Bueno, muchas cosas que me parecen como que están como muy aprovechables, como trabajarlo medio como a cámara, ¿no? Entonces eso me parece como que era muy interesante, los trabajos que estamos haciendo en relación a eso. Por otro lado, también me gusta mucho esta idea como de que cada uno tiene su iluminación, su hábitat, su puesta en escena, como eso también es muy interesante. De hecho, voy a dar en el CELSIT más adelante un taller que lo llamo justamente así, puesta en escena, Made in Casa, aprovechando todas estas cosas que descubrí con el obstáculo de no poder estar presencial, ¿no? Bueno, sí que de la etapa de la impaciencia apareció la acción y ahora estoy en un estado de paciencia. Entonces, decir, bueno, esto en algún momento se va a transformar, que no sabemos en qué, pero se va a transformar y espero que sea para que todos podamos valorar mucho más todo lo que creíamos que estaba dado y resulta que no. Mis actividades se modificaron al 100% porque yo tengo la suerte de tener un estudio en mi casa. De hecho, ahora estoy en un rinconcito del estudio. Entonces, bueno, yo todos los días doy clases acá, recibo a la gente, todos los días doy clase y aparte es mi lugar de ensayo, de creación, por lo cual toda la afluencia de energías, de gente, bueno, de mucha, mucha creatividad, hay algo también que a mí me interesa mucho, la danza como algo sagrado. Yo lo veo la danza como algo sagrado, no lo veo como un divertimento ni como una cosa para entretener. Entonces, los climas y todo lo que se arma en las clases
Es un poco dojo esto, es un poco templo, entonces como que eso se extraña muchísimo. Bueno, con la imposibilidad de lo presencial, empezaron a aparecer otras posibilidades, otras oportunidades muy interesantes. El año pasado, el otro año, yo la conocí a Viviane Mercurio, que es una bailarina. Que bueno, ella es italiana y su pareja, Daniel Donamaría, es músico y él escribió una serie de cuentos que se llama Flores para Vivi. Y bueno, nos pusimos a trabajar en estos cuentos, yo haciendo la puesta en escena y bueno, toda la parte como estética. Y son cuentos de que se presentan en Facebook, en una página que tienen ellos. Y la verdad que ha sido un trabajo muy interesante porque, bueno, realmente usamos todos los ambientes de la casa, fue literalmente de la cama al living, y lo seguimos haciendo, está muy, muy interesante, cada vez es como que nos desafiamos más y tenemos como más ideas y todo eso que me parece como que está buenísimo. Que esto es algo que apareció ahora, yo si no hubiese tenido este impedimento, digamos, de no hacer lo presencial, de estar, digamos, en esta situación, nunca se me hubiese ocurrido. Entonces, creo de que ahora es una herramienta más, como una otra manera de dirigir, que me parece interesantísimo. También estoy haciendo un trabajo con Alma, que es una bordadora, que es una performance, que es una artista muy interesante. Y bueno, vamos a presentar esta obra que todavía está en construcción en la plataforma de Marcelo Alacino, que se llama Wi-Fi, donde las funciones son en vivo, pero por supuesto que son en la casa y se transmiten desde la casa. También, bueno, trabajando con otras coreógrafas que les interesa por ahí mi mirada, la manera de yo potenciar el trabajo del otro, bueno, todas cosas que en realidad fueron como unos regalos que aparecieron. Entonces, bueno, yo me considero una persona que siempre tiene el motor encendido, así que como digo un poco ahora, es como que el motor sigue encendido, pero que también de vehículo. La danza en el futuro me la imagino muy emocionante. De solo pensar que uno se puede encontrar con otro cuerpo danzando, con el espectador disfrutando, con esa magia fascinante de lo presencial, donde las energías fluyen, donde el tejido de la trama esta, la cual a todos nos sostiene y parecería que en este momento a todos nos largó. Me imagino que, bueno, por otro lado también me imagino que la manera, el formato, los escenarios, todo eso se va a tener que modificar. Pero al mismo tiempo me parece que esto tiene que dejar una huella en la parte también creativa. Entonces, como todo movimiento, como todo tsunami, ¿no? Deja muchas cosas tiradas y deja muchas ganas de armar algo mejor, de renacer. Eso es lo que pienso. La danza en el futuro me parece un renacer.